Día 2, novena de Navidad. El Señor está a la puerta y golpea. El Señor viene en esta Navidad. Es una visita importante que nos hace. ¿Y qué hacemos cuando alguien nos visita? ¿Cómo nos preparamos nuestra casa para la visita de alguien importante? O de alguien que queremos, y por eso es importante, porque lo queremos. Bueno, lo primero que todo, ponemos orden y hacemos limpieza. Una casa sucia y en desorden para recibir a quien queremos, por muy de confianza que sea, no es lo más adecuado. ¿Pero qué otra cosa más hacemos cuando hay una visita? Nos preocupamos que haya alguna comida, algo para comer agradable, alguna bebida, algún traguito, un buen vino, un lugar para conversar, porque las visitas vienen para compartir, un lugar para estar sentados, tranquilos, conversando, intercambiando las existencias, como decíamos antiguamente. ¿Y cómo lo traduzco esto para recibir la visita del Señor en esta Navidad? ¿Cuál es la limpieza que voy a hacer? ¿Cuál es el orden que voy a poner? ¿Y qué cosas concretas voy a compartir con Él? Porque la visita del Señor es una visita que Él desea. Es Él el que desea estar con nosotros. Él el que desea que nosotros lo recibamos. Él el que desea compartir. Cuando hablamos del pesebre, que es el lugar en que Él nace, el pesebre es nuestro corazón. Y que ojalá que no sea un montón de pasto, hediondo y cochino, como fue el lugar en que Él tuvo que nacer, sino que sea un lugar limpio y sencillo, humilde y cariñoso, alegre en su pobreza, pero acogedor, porque el corazón está ardiendo.